La naturaleza sostiene la llave de nuestra satisfacción estética, intelectual, cognitiva e incluso la espiritual. Yo soy una mariposa. Me han llamado monarca. Soy originaria de los trópicos de América hace casi 2 millones de años, más de 1,5 millones antes de la humanidad moderna. Mi nombre en latín es Danaus Plexippus, el cual significa transformación somnolienta. La historia de Danaus en la mitología griega es una de las más inusuales migraciones, adecuada, ya que mi especie es la única mariposa conocida por hacer tan larga migración de ida y vuelta. Mi historia empieza en una área remota de México, en el estado rural de Michoacán, 170 kilómetros al oeste de la Ciudad de México, en la franja única de montañas volcánicas llamado la Faja Volcánica Transmexicana. En el otoño, cuando el sol cae en el horizonte, llegamos de todas partes de los Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo encontramos nuestro camino de regreso a este lugar específico del bosque? Es un misterio. Moramos en estos bosques primitivos de noviembre a marzo. Pronto las temperaturas bajarán. Ya no podemos volar en el aire frío. Nos instalamos. Conocido localmente como un bosque sagrado, estos abetos, árbol o yamel, proporcionan nuestro hábitat de invierno. Este dosel son ramas blancas que nos aíslan de temperaturas extremas. Los árboles no son tan densos como antes, permitiendo que los fuertes vientos soplen, dejándonos vulnerables. El bosque está aislado y accesible solo a pie o a caballo. Una vez en la cima de la montaña, me aferro con millones de monarcas en grupos en las ramas de los árboles. Las agujas de este árbol son el tamaño ideal para que mis pies se aferren a las ramas y se doblan bajo nuestro peso colectivo. Durante meses nos quedamos entrelazadas, hasta 5 de nosotras. O me agarro al tronco grueso de un viejo árbol majestuoso. Durante los meses más fríos del invierno, incapaz de volar a temperaturas inferiores a 13 grados centígrados, colgamos inmóviles. El estar quietas en el aire todavía fresco nos permite preservar las reservas grasosas que nos sostienen a través del invierno. En los días cálidos podemos volar. Dejamos los árboles brevemente. Absorbemos el calor tomando el sol sobre las hojas y buscamos el néctar de flores campestres en el suelo forestal. Nos reunimos en los lechos de arroyos para beber el agua. Escucha. ¿Alguna vez has oído el sonido de las alas de mariposa? Nuestra supervivencia es un fenómeno notable. Este bosque proporciona las condiciones ideales para sobrevivir en el invierno. Hemos encontrado el equilibrio perfecto de altitud y clima. Y dormitamos en árboles a una elevación de hasta 3,353 metros de altura. En los últimos años, hemos tenido que ir más alto en elevación para mantener este delicado equilibrio. Cuando termine el invierno, nos reproducimos antes de salir de México. Cuando llega la primavera, dejamos el bosque. A medida que millones de nosotros volamos hacia el norte, ¿saben lo que estamos buscando? ¡Algodoncillo! La primavera empieza a renacer hacia el norte, al igual que nuestra hierba germinante. Y así vamos. Esta es mi planta anfitriona,
la única planta donde pongo mis huevos y las únicas hojas que mis orugas pueden comer. Volamos hacia el norte, hacia nuestra área central. Algunos de nosotros forjamos nuestro camino a través de Texas, mientras que otros se dispersan a lo largo de la costa del Golfo. Se necesitan 4 generaciones para completar esta migración anual de México a Canadá y de nuevo a México. Dentro de cada generación es la transformación del huevo a la oruga, a la crisálida como un capullo y después a la mariposa. Seguimos el baile del cortejo y nos reproducimos a lo largo de la ruta de migración hacia el norte. Típicamente, las mariposas de las primeras 3 generaciones viven por 30 días. En otoño, la 4ta generación comienza el viaje de regreso a México. Esta es una generación especial, llamada la generación migratoria, que volará hasta 4.828 kilómetros, una distancia asombrosa para una criatura delicada. Ciudadanos, científicos y voluntarios etiquetan a la generación migratoria para asistir en el rastreo de su migración. Estas mariposas son 20% más grandes que mariposas de generaciones más tempranas y viven hasta 9 meses más largo. La generación migratoria, también conocida como Matusalén, tiene la capacidad de almacenar más grasa de fuentes de néctar, lo que permite el tamaño, la fuerza y la longevidad necesarias para sobrevivir hasta 9 meses. Las fuentes de néctar abundantes son muy importantes para la generación Matusalén durante la migración hacia el sur. Estos bisnietos míos navegarán misteriosamente a los bosques mexicanos que nunca han visto. Algunos a los mismos árboles en los que yo inverné, sobreviviendo el invierno. Hasta la primavera, cuando la jornada hacia el norte empieza de nuevo. Esta complicada jornada probablemente sea mística para ti. Quizás te preguntes cómo una diminuta criatura viaja a destinaciones que jamás ha visto. Sin embargo, hacemos lo que nos es natural, siguiendo las señales, las de la tierra y el sol. De 1996 a 1997, la población monarca que inverna en México alcanzó un máximo histórico de 1 millón de mariposas. Sin embargo, los números de los monarcas en los años siguientes se han reducido drásticamente. Un día en la vida de una monarca en migración es un día que se nos escapa volando libre entre las flores. Busco mi planta anfitriona, el algodoncillo, que a menudo no puedo encontrar. La búsqueda de escasos alijos de algodoncillo va de la mano con la migración. Si no está disponible, no tengo lugar para poner huevos. Debido a esto, nuestras cifras han disminuido drásticamente en las últimas décadas, tanto que nuestra migración está posiblemente en peligro. A medida que migramos, veremos muchos paisajes. Nuestras nuevas generaciones nacerán y morirán. Una cosa sigue siendo constante en nuestro viaje: necesitamos del algodoncillo. El uso extensivo de herbicidas para matar malas hierbas no deseadas en los paisajes de América se ha expandido ahora. En 1212-2013, solo 60 millones de monarcas llegaron a sus sitios de invernación. Una disminución a menos de 1 billón, una declinación del 90%. La monarca es el canario en el maizal, un presagio de cambio ambiental que hemos provocado a una escala tan amplia que las especies de polinizadores están ahora en riesgo si no tomamos medidas para protegerlos.
Es primavera. ¿Puedo decirte todo lo que sobreviví? El otoño pasado volé más de 2.000 millas a México. Viví 9 meses soportando un invierno frío. Ahora he viajado una vez más, desde México a ti. Mis alas están destrozadas, mi color desvanecido. Mis días están contados, pero estoy aquí, en tu patio, libre, dispuesta y lista para poner huevos. Soy una vieja alma siguiendo la migración antigua de mis especies. El fenómeno místico monarca no se limita a mi migración. Observa mi metamorfosis, mi transformación, única en el mundo. Encantada de encontrar algodoncillo, me aferro a una hoja. Mi cuerpo se enriza debajo y deposito un huevo. Prefiero poner huevos en la parte inferior de la hoja como protección contra los depredadores. El huevo es diminuto y apenas puede ser visto a simple vista. Mide 0.079 centímetros. Bueno, debo soportar la presencia de algunas orugas y deseo familiarizarme con las mariposas. Como una oruga diminuta, me quedo en el huevo durante 3 o 4 días. El punto negro en movimiento es mi cabeza. Hago mi escape comiendo de la cáscara y tejo un hilo de seda para agarrarme por si me caigo. Y empiezo mi transformación. Después de emerger como larva, mi primera comida es la cáscara del huevo. Mira lo pequeña que soy comparada con este centavo. Después de comer la cáscara del huevo, dejo evidencia que se puede reconocer porque he comido la hoja dejando un agujero en el lugar donde se depositó el huevo. Incluso a los 2 días de edad, soy ágil y me muevo. A medida que crezco más grande, hago mi segunda mudanza de piel y desarrollo franjas negras y amarillas. Después de crecer más y mudar de nuevo, yo emerjo como una oruga más grande. Derramo mi piel una y otra vez sobre un periodo de 2 semanas a medida que me convierto en una oruga madura. Cada vez que mudo, consumo la piel que acabo de derramar. ¿Sabías que estoy diseñada para no dejar huella de carbono? Y luego, empiezo a comer hojas de nuevo. La asclepia, algodoncillo, es la única planta que me sostiene como oruga. Creceré rápidamente comiendo 20 hojas o más. Y disfrutando de todas las partes del algodoncillo, incluyendo las flores. What do you think he's gonna have for snack? Milkweed. What do you think he's gonna have for lunch? Milkweed. What do you think he's gonna have for dessert? Milkweed. This is all he eats. Tengo un pequeño truco que me mantiene a salvo. Hago un corte en el tallo de la hoja, haciendo que se doble para ocultarme. Y luego me arrastro hasta el final de la hoja y empiezo a comer de nuevo. Las hojas de este tallo de algodoncillo han desaparecido porque las he devorado todas. Doblo de tamaño cada 2 días. Aunque tengo 6 pares de ojos simples, solo detectan cambios en la intensidad de la luz. Navego usando lo que parece una antena llamada tentáculos. En 2 semanas voy a crecer 2.000 veces en tamaño desde un pequeño huevo a esta oruga adulta. En última instancia,
Me mudaré de piel 5 veces. Mi transformación es inevitable, imparable y requiere muchos momentos de cambio, de entrega total. Con mi gorra descartada a mi lado, cedo a la quietud durante esta etapa de metamorfosis. Soy muy vulnerable en estos momentos. Ahora es la hora exacta y buscaré un lugar para formar una crisálida. Puedo viajar 6 metros o hasta más. La parte oculta de un pórtico es un lugar seguro para esconderse. No hay nada en la oruga que le indique que va a ser una mariposa. Después de haberme fijado a esta hoja con mi seda, me cuelgo boca abajo. Mi cuerpo se encorva en forma J. Mi piel se divide y giro. Me sacudo y giro. Y me mudo por última vez, revelando la crisálida dentro de mí. Desde el exterior, parezco inmóvil, pero misteriosos cambios están sucediendo dentro de mí. Durante las próximas 2 semanas, los restos de mi apariencia como una oruga desaparecerán. Dentro de la crisálida, me transformo silenciosamente en una mariposa, mi más dramática transformación. Transformación, un tiempo apacible que produce algo inconcebible, como una mariposa monarca que se extrae magistralmente de los confines de su crisálida, estallando en gloria inesperada. Cuando mi crisálida esté clara, emergeré dentro de las 24 horas. Mi metamorfosis está ahora completa. Me estiro y empujo contra la crisálida hasta que se abre y hago una gran aparición. Inicialmente, mi lengua enrollada se compone de 2 piezas. Dentro de una hora, se fusionan en preparación para sorber néctar. Emerjo con mis alas traseras visibles. Mi cuerpo es grande y lleno en comparación con mis alas y bombea líquido a mis venas. Nota cómo ahora mis alas delanteras son visibles. En el transcurso de 2 horas, ambos conjuntos de alas se expanden, se secan y se endurecen. Observa maravillado mientras me lanzo al aire. How do you know if it's a boy or a girl? Do they have eyes? Yeah. How do they eat? Do they have ears? How do you know if they have noses? Bueno, Charlotte, la manera de distinguir a un niño de una niña es mirando en el par inferior de las alas traseras. Si ves un punto negro en el centro de cada ala trasera, entonces sabes que soy un niño. Si no ves estos puntos negros, pero ves venas negras más gruesas en las alas, entonces sabes que soy una niña. ¿Un varón? Una hembra. Y sí, tengo ojos. Millares de pequeños ojos. Son ojos compuestos que me permite ver grandes bloques de color. No tengo oídos,
pero tengo órganos sensoriales en la base de mis antenas que captan el sonido. No tengo nariz. Vuelo con mis pies y antenas. Mis pies también tienen sensores de sabor en ellos, lo que me permite distinguir entre plantas anfitrionas y plantas de néctar. ¿Cómo me alimento? Bebo néctar a través de una lengua enrollada que funciona como una paja, llamada espiritrompa. El néctar que estoy bebiendo aquí es de Asclepia anaranjada. Podrías pensar que esta hierba de algodoncillo es una mala hierba, pero es la única fuente de alimento para mis orugas. Como mariposa, bebo néctar de muchas diferentes flores, incluyendo el algodoncillo. Pero las hojas de las asclepias son vitales para la oruga. Mientras que hay más de 100 géneros de algodoncillo, el género crítico para mi supervivencia son las asclepias. Al plantar algodoncillo, selecciono las variedades que sean nativas de su región. Las asclepias son perennes. Las hojas mueren en invierno, pero las raíces continúan viviendo en el suelo, dando lugar a un nuevo ciclo de crecimiento cada primavera. Ellas producen semillas que se dispersan creando nuevas plantas, aumentando el suministro de alimentos para las orugas del próximo año. Las semillas de algodoncillo vuelan con el viento, flotando salvaje y libre, soplando sobre campos y granjas y jardines junto al mar. ¿Sabías que soy un polinizador? Simplemente volando de la flor a la flor, disperso el polen. ¿Lo ves aquí en mis patas? Como una oruga me alimento con hojas de asclepias, pero como una mariposa, bebo a sorbos el néctar de plantas anuales y perennes, que tienen pequeños floretes dentro de la flor, tal como las zinnias, o de arbustos perennes con pequeñas flores como puedes ver en esta brillante abelia. Aleteo entre las asclepias depositando huevos. Tengo la capacidad de poner cientos. Ahora es cuando más necesito algodoncillo. Alarmante. El 2013-2014 trajo otro récord más bajo. Las monarcas que llegaron a México fueron solo 33 millones, la mitad de lo que había sido el nivel más bajo anterior. Una de las principales razones citadas, disminución de las monarcas, es la escasez crítica del algodoncillo a lo largo de la ruta migratoria a través de Norteamérica. En 2015, incluso el gobierno federal de los Estados Unidos reconoció que la migración monarca estaba amenazada y asignó 3.2 millones de dólares para restaurar el hábitat de malezas de algodoncillo en los Estados Unidos. Si un niño va a mantener vivo su innato sentido de asombro, él debe tener la compañía de un adulto con quien compartirlo, redescubriendo con él la alegría, la emoción y el misterio del mundo en que vivimos. ¿Hay algún niño en tu vida con el cual puedas compartir? El jardín de mariposas ideal contiene plantas anfitrionas para orugas y plantas de néctar para mariposas. ¡Ayúdame! Mi hábitat está en peligro. El uso extenso y ciego de los herbicidas y el corte de la maleza han destruido el algodoncillo indiscriminadamente. Crea un ambiente en donde mi existencia y migración ya no sea amenazada.
crea hábitats de algodoncillo. Restauremos el hábitat del algodoncillo en sus tierras de cultivo. Puedes hacer una diferencia creando hábitats para alimentarme a mí y a mis crías. Compartan su césped con alijos de algodoncillo. ¿No tienes un espacio de jardín grande? Considera plantar plantas anfitrionas y de néctar en contenedores en un balcón o patio soleado. Ciudadanos, científicos y jardineros, como tú, están plantando algodoncillo a lo largo de la ruta de migración y creando muy necesarias estaciones de restauración para la monarca. Este sitio proporciona a las asclepias fuentes de néctar y refugio necesarios para sostener a las mariposas monarca mientras migran por Norteamérica. Está certificado y registrado por Monarch Watch como una estación oficial de Monarch Way Station. Crea, conserva y protege los hábitats de la monarca. A medida que migramos hacia el sur en el otoño, necesitamos néctar. Por favor, siembra plantas que florecen en el otoño. Hace mucho que me he ido, pero aquí mis bisnietos están alimentándose y almacenando energía para la fase final de la migración hacia el sur de México. Esta generación migratoria, la generación Matusalén, debe acumular sus reservas para sobrevivir 5 meses de frío. Pasarán el invierno y esperarán las brisas cálidas de la primavera cuando se enlazan de nuevo al norte en busca del algodoncillo. Mira a esta magnífica maravilla. Esta migración es considerada uno de los fenómenos más extraordinarios del planeta. Si me ayudas, mis nietos y sus nietos podrán completar su viaje. Y este bosque sagrado, su hogar en el invierno, estará protegido para las generaciones venideras. Let's go! You like me too much. That's the problem. He likes you a lot. All right. Come on, Chumley. You got to cooperate. Ready? I told you it might take about 5 times. Just a little bit, please. All right, ready? Let's go. Smile, look at the butterfly wings. You go! You're free! He ain't going anywhere. Okay, close your hand back over. Now do me a favor. Bring your hands up and blow hot air on the butterfly. Really hot air. Yeah, because it likes hot air to fly. Okay, you ready? So smile, look at the butterfly, and open your hand.
boy. How do you know? Because I heard you say it. Right here. Okay. Do they have eyes? Do you see eyes? No. You don't? Mm-mm. Okay. But are guess they what? Black? Yes. So you see them? No. Oh goodness, is that a butterfly kiss?